Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto. Encantado de compartir contigo esta tarde acerca de diversos tópicos. Mira, y no solamente eso, sino que ya hemos tenido unas cuantas semanas tratando de hacerlo y me imagino que ya los temas están como, digamos, en un punto muy bueno desarrollado mentalmente, por lo menos, ¿no? Bueno, yo creo que sí, porque como tú dices, esta sesión ya tiene unas cuantas semanas de retardo, ¿no? Sí. Mira, antes de que entremos a los temas específicos y sumamente interesantes que vamos a hablar, me gustaría que nos dijeras y nos pusieras en contexto de cuál es tu preparación académica y también más especial, cuáles son las cátedras, las materias que tú has impartido. Bien, bueno, mi profesión es abogado, soy egresado de la Universidad de Carabobo, año 89, con posgrados en gerencia de puertos y gerencia naviera, más tarde derecho marítimo, ambos en la Universidad de Gales, cursos de verano en la Universidad de Southampton, Reino Unido. A mi regreso a Venezuela, Roberto, me dediqué siempre al tema portuario como abogado, consultor jurídico del extinto Instituto Autónomo de Puerto Cabello, el puerto de Puerto Cabello, entonces puerto descentralizado. Luego me fui a mi oficina dedicado 100% al tema del derecho marítimo y seguro marítimo, específicamente en el campo de la responsabilidad civil, lo que se llama la cobertura de protección e indemnización, tanto para operadores portuarios, puertos como buques. En el ámbito docente, luego de un fugaz paso por la Universidad de Carabobo, en donde dictamos una materia electiva en gerencia portuaria, que logramos abrirla por allá en la década de los 90, casi cumplo ahora 25 años en la Universidad Marítima del Caribe, en lo que es el área de posgrado de la extinta Escuela de Estudios Superiores, la Marina Mercante, hoy día Universidad Marítima del Caribe, primero en una cátedra de administración portuaria, luego evolucionó a aspectos legales de las operaciones portuarias y actualmente es la cátedra de Derecho Portuario, una cátedra cuyo contenido programático elaboramos nosotros allá hace muchos años por la receptividad que tuvimos en las autoridades universitarias y que ya tiene, bueno, prácticamente yo creo que ya vamos a cumplir unos 10 años con esa cátedra en el área de posgrado de la Universidad Marítima del Caribe. Yo creo que no es muy difícil adivinar de sobre qué vamos a hablar. Y vamos a hablar principalmente de los puertos, de la actividad portuaria. Y me gustaría también que esas reflexiones y la conversación la vayamos, digamos, arrimando a la situación actual, no solamente de los puertos en Venezuela, sino global, los retos globales, el intercambio de mercaderías, cómo se pudiera ver afectado con todo esto que está pasando con el coronavirus. Entonces, yo quiero que, es más, eres tú el que nos vas a decir si empezamos a hablar de lo general a lo particular o de lo más cercano a lo más lejano. Mira, podríamos empezar de lo particular a lo general, ¿no? Porque hace poco terminé un artículo que he puesto a circular sobre el impacto del COVID en los puertos. Y esto, Roberto, porque muchas veces la gente, mucha gente del sector naviero, del sector marítimo, no parece entender la importancia que tienen los puertos y, bueno, mucho más para las personas que no están familiarizadas con qué sucede dentro de los puertos. Los puertos siempre la gente los asocia con corrupción, con contrabando, con cosas malas, con mafias, ¿no? Pero resulta que los puertos tienen una función económica que cumplir muy importante. Entonces, si tú quieres, vamos de lo particular a lo general para primero colocar a los puertos en contexto, la gente entenderá la importancia que los puertos han tenido históricamente en el comercio global, pero mucho más actualmente en el marco del COVID, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, fíjate, cuando te hablo de ir a lo particular a lo general, sobre lo que creo que la mejor manera de describir la importancia de los puertos es referirnos a la función económica que los puertos cumplen dentro del comercio global. Y esto porque siempre se habla del transporte marítimo, se habla de que el 90% del comercio global se mueve por vía marítima,
pero parece que la gente piensa solamente en los buques. Pero es que los buques no existirían si no tuviéramos a los puertos como puntos de inicio y punto de culminación de la aventura marítima. Y de allí que es imprescindible hablar de, por supuesto, del transporte marítimo, su importancia dentro del comercio global, pero también de los puertos, ¿no? Los puertos pueden influir enormemente, positiva o negativamente, la mercancía que pasa a través de ellos. De allí que las economías avanzadas tienen puertos avanzados, las economías poco desarrolladas tienen puertos ineficientes. Y la explicación viene dada, o se puede explicar de una manera muy sencilla. Al menos 2/3 partes del flete en el tráfico de línea regular, que son estas líneas que transportan contenedores, bienes acabados, bienes terminados, comprenden costos portuarios. Entendiendo por estos costos portuarios los gastos que el buque tiene en puerto, porque un buque cuando llega al puerto tiene que seguir pagando tripulación, seguir pagando seguro, seguir pagando combustible, entre otras cosas. Tiene además, comprende los gastos que el buque o los costos que el buque tiene en ese puerto, pagos de tasas al administrador portuario o la autoridad portuaria, porque tiene que pagar por las áreas de fondeo, por el uso de los muelles, por el uso de la superficie portuaria, y además los gastos que tiene que hacer de estiba para pagarle normalmente a un privado, pero también puede ser al puerto, para los fines de cargar o descargar el buque. Todos esos gastos, los estudios revelan que comprenden 2/3 partes del flete y 1/3 parte solamente corresponde a el transporte efectivo. Por ello, Roberto, que lo menos que quiere un armador es tener su buque en puerto, porque tanto tiempo más está en el puerto, más gasta o menos puede aprovechar de ese flete. Por eso es que la manera de optimizar el flete para un armador es ir a puertos eficientes, puertos en donde el buque entre rápido, salga rápido, le cueste lo menos posible y puertos en los que la mercancía está expuesto al menor riesgo posible. Y esto nos trae a identificar desde ya lo que nosotros llamamos el puerto ideal. El puerto ideal es aquel a través del cual la mercancía pasa de manera rápida, manera barata y expuesta al menor riesgo posible. Esto, lo más cercano, siempre digo en mis clases en la universidad, lo más cercano a ese tipo de puerto es Disney World. Es algo fantasioso, algo bonito. ¿Por qué? Porque en la práctica eso normalmente no ocurre. Porque hay, en primer lugar, una multiplicidad de autoridades que hacen vida común dentro del puerto y afectan el funcionamiento armónico del puerto, incluido el sector privado, no solamente autoridades públicas. Y por otra parte, muchas veces hay una cantidad de legislación que es contradictoria dentro de los puertos que afecta el normal desenvolvimiento de ellos. Por eso es que, en la medida en que el administrador portuario logre que esas variables de costo, tiempo y riesgo operen o funcionen de la manera más armónica posible, en esa misma medida, la mercancía que pasa a través de los puertos va a verse influenciada positivamente. Si hablamos de exportaciones, bueno, porque van a llegar de la manera más competitiva a los mercados externos, y si hablamos de importaciones, porque van a permitir que las mercancías entren al mercado interno de la manera más barata o más económica posible. Por eso es que cuando tú consideras este concepto de la función económica de los puertos, llegas a la conclusión de que los puertos son fundamentales dentro del comercio internacional y desde luego dentro de ese engranaje, fundamentales al transporte marítimo. Y no es casualidad el por qué actualmente en el marco del COVID, desde marzo pasado para acá, hemos visto una cantidad de declaraciones conjuntas por parte de la Organización Marítima Internacional, que es el ente de Naciones Unidas que regula el transporte marítimo, junto con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Aduanas y numerosas instituciones internacionales públicas y privadas, llamando a los gobiernos, llamando a las instituciones públicas y otros entes privados a dar la
la mayor facilitación tanto a el transporte marítimo como a los puertos para garantizar el movimiento, el comercio internacional y, por supuesto, las cadenas de suministro. Mira, Pepe, hay un tema que me llama muchísimo la atención y es que, así como este programa se llama Estado del Derecho, es para tener un acercamiento crítico a lo que son las distintas instituciones, derecho público, derecho privado, derecho aeronáutico, derecho mercantil en general. Y por supuesto vemos cómo la actividad portuaria es, digamos, muy particular porque tienes muchísimos ámbitos. Hay temas laborales, hay temas de seguridad, hay temas, estamos hablando ahorita de comercio internacional. Y el caso venezolano, yo creo que es muy particular porque incluso en tu, digamos, tus ideas iniciales, hablabas de, bueno, Puerto Cabello. Históricamente ha sido muy importante para antes Capitanía, como éramos antes de la independencia, antes de la República y hoy. Y es importante también desde el punto de vista de descentralización y actividad portuaria. ¿Qué tienes tú que ofrecer en cuanto a las reflexiones de cuál ha sido evolución, cambio, involución de lo que es la administración portuaria y el derecho público? Bueno, tocas un punto fundamental. Mi tesis de grado en la maestría de gerencia portuaria versó precisamente sobre la descentralización portuaria en Venezuela. Te estoy hablando del año 92, entonces estaba apenas comenzando el proceso. Pero luego, Roberto, a mi llegada a Venezuela, tuve oportunidad de trabajar durante 4 años en el puerto de Puerto Cabello y ser testigo presencial de todo ese proceso de descentralización que se había iniciado en el año 90, 91, concretamente en noviembre del 91, cuando Carabobo asume la competencia sobre el puerto de Puerto Cabello y luego el resto de los estados, y verlo funcionando durante esos 4 años y luego en el ejercicio profesional observando su desarrollo. El tema no es fácil, el tema es complejo, el tema es un tema que tiene, por supuesto, amigos, enemigos, tiene detractores y tiene, por supuesto, gente que va a exaltar las virtudes de la descentralización. Yo me declaro a favor, obviamente, de la descentralización. Creo que la descentralización logró erradicar una cantidad de vicios que habíamos heredado del antiguo, del extinto Instituto Nacional de Puertos, que era un ente portuario de tipo operativo de índole nacional. Pero también hay que reconocer que, bueno, la descentralización, así como sustituyó a ese periodo de administración centralizada, también heredó muchos de los errores y no supieron sus promotores a corregirlos a tiempo. Sin embargo, en la Constitución del 99 tuvimos la oportunidad, y digo tuvimos porque un grupo de abogados maritimistas de la mano de la Universidad Marítima del Caribe, de la mano de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, entre otros, un grupo muy nutrido, participamos en todo ese proceso de elaboración de las leyes acuáticas que se dictan en el año, o se aprueban en el año 2000, del 2000 en adelante, 2001, dentro del recordado paquete de leyes habilitantes. Y ahí se logró diseñar, Roberto, una ley general de puertos que actualmente está vigente, cuya última reforma en Venezuela es del año 2009, en donde, respetando los términos de la Constitución del 99, se logró una armonización entre los intereses del Poder Nacional, a quien le corresponde en todo caso el régimen de puertos y su infraestructura, y las regiones, a quienes le correspondía la administración, aprovechamiento, conservación de los puertos de uso comercial. Lamentablemente, todos sabemos la orientación de este gobierno, de este régimen, y lo que ocurrió es que, amparado en una sentencia muy, muy lastimosa de la Sala Constitucional del año 2008, allí se sentaron las bases para sencillamente, prácticamente, revertir todo ese proceso de descentralización, de manera irregular, por demás, porque para mí tiene fundamento constitucional y solamente una reforma de la Constitución hubiese permitido tal exabrupto. Pero bueno, la verdad es que en la práctica lo que ocurrió, amparado en esa decisión del 2008,
pese a que además era totalmente opuesta a lo que la misma Sala Constitucional había dicho en el 2006, en el que la competencia portuaria era una competencia exclusiva de los estados, de las regiones. En todo caso, se procedió a un proceso, a una reversión general de la actividad portuaria. Y así fueron los puertos a parar entonces al poder central por vía de lo que hoy es la Bolivariana de Puertos, un ente administrativo de titularidad estatal que tiene la administración y operación de los principales puertos de uso comercial. Lo que hemos observado en la práctica es que, a Dios gracias, los volúmenes de mercancías que actualmente manejan nuestros puertos son muy bajos, y digo a Dios gracias con cierto eufemismo y con cierto sarcasmo, porque no es lo ideal, obviamente, no es lo que quisiéramos para nuestra economía, pero digo que a Dios gracias eso ha permitido que los puertos de uso comercial funcionen relativamente bien, pero no están definitivamente preparados para volver a los volúmenes de carga del año 2007-2008, tal cual como los conocimos, mucho menos a principios del año 2000. Si tú me dices cuál es mi evaluación actual, bueno, creo que hay una muy baja inversión en los puertos. Eso afecta el performance general de los puertos. Es verdad que en La Guaira se logró a través de un convenio con Portugal construir un terminal de contenedores que actualmente maneja una empresa privada, el grupo Teixeira Duarte, pero en el caso de Puerto Cabello, por ejemplo, quedó inconcluso, no más de 20-25% de avance, el proyecto que se tenía para un gran terminal de contenedores en la zona de La Salina, en un convenio China-Venezuela. Lamentablemente se afectó todo el territorio, todo el terreno, pero quedó inconcluso. Y Puerto Cabello, por ejemplo, tú lo acabas de decir, siendo el principal puerto de carga general de Venezuela, no cuenta actualmente con un terminal de contenedores, mientras que La Guaira sí, aun cuando sus volúmenes no lo justifican. Eso te demuestra un poco la falta de planificación para el sistema portuario nacional, cosa que podríamos, sobre lo que podríamos hablar horas, porque el tema también pasa por la ausencia de un plan nacional de desarrollo portuario, que precisamente está mencionado en la Ley General de Puertos, un instrumento que debería consagrar la hoja de ruta para nuestro sistema portuario y que actualmente todavía se encuentra en diseño, o al menos no conocemos una versión definitiva. Mira, de las expresiones que contienen tu exposición, son muchísimas las cosas que podemos hablar. Desde incluso vemos cómo el concepto de constitución ha quedado totalmente vaciado de todo contenido, cómo expresamente, y no estamos hablando solamente de los puertos, aeropuertos, policías municipales, todo lo que era competencia, digamos, descentralizada, ha venido, digamos, uniéndose. Y vemos cómo las maravillas de la Sala Constitucional que refieren como sentencias no son las más recientes, las de hoy, las de ayer, sino que vienen incluso desde la mano de la creación de la propia Sala Constitucional. Es decir, tenemos temas largos para hablar muchísimo, e incluso yo tengo mis profundas dudas de ese paquete de las leyes habilitantes primigenias de la primera oleada, que fueron, si mal no recuerdo, en el 2006. No, mentira, en el 2001. No, 2001, porque era como para tratar de acostumbrarnos de legislación por vía excepcional, sea ley habilitante, sean decretos, y hoy en día algo que se llaman leyes o decretos habilitantes. Pero bueno, no nos distraigamos por allí. Claro. De hecho es, y ya tomando, digamos, las últimas reflexiones tuyas o las más recientes, es la parte de inversión. ¿Y quién va a invertir si no hay seguridad jurídica? Seguridad jurídica es un punto esencial para cualquiera de los temas que quieran, digamos, abordar para poder echar adelante un país. Me gustaría que nos comentaras un poco a términos de derecho comparado, y más que derecho, de experiencias comparadas, las políticas portuarias en otros países que puedan ser exitosas, ¿qué han requerido para poder contar con esa seguridad jurídica y con esa inversión? Bueno, tú haces referencia a la seguridad jurídica y desde luego que es fundamental. Lo primero
para cualquier inversionista es seguridad jurídica y tener la certeza de que el dinero que está colocando en algún proyecto no solamente va a tener retorno, sino que también van a existir remedios legales en el evento de que haya incumplimiento, ¿no? Es interesante ver ahorita, por cierto, cosas que están en pleno desarrollo. En Perú, por ejemplo, el gobierno decretó, en el caso de las autopistas, la exoneración del pago de las tarifas por el uso de las autopistas, y ahí están los concesionarios demandando actualmente al gobierno, llevándolas a arbitraje, porque, bueno, obviamente se trata de una concesión, se trata de una contraprestación que tienen que pagar los concesionarios, y el gobierno, en un momento, por supuesto, extraordinario de emergencia como es este, decreta la exoneración del pago de estas tarifas por el uso. Pero bueno, ¿cuál es o qué va a recibir el concesionario a cambio? Obviamente tendría que recibir también exoneraciones en el pago de los cánones de la concesión. Entonces, el tema es bien, bien complejo, y de nuevo, todo converge en el tema de, yo diría, primero, seguridad jurídica; segundo, reglas de juego claro; y tercero, que está asociado a lo primero, pero que es fundamental, un sistema de justicia a donde tú puedas ir a buscar remedio, bien sea en el ámbito judicial o bien sea en el ámbito de la resolución de conflictos o del arbitraje. Porque de esa manera tú vas a tener una avalancha de inversionistas. Eso sin dejar de mencionar, por supuesto, Roberto, el ambiente económico, obviamente el tema cambiario, que también es fundamental, y además el tema laboral. Cuando se redactó la Ley General de Puertos, vigente en Venezuela, hay un artículo que hace precisamente mención específica a la captación de capitales privados y la necesidad de que el administrador portuario y las autoridades fomenten esa atracción del capital privado. Y yo te puedo citar un caso práctico de cómo nosotros entendemos eso en Venezuela. Al momento de que operara la reversión de puertos, lo que a mí me gusta hablar siempre de reversión de la competencia, cuando los puertos pasan de las regiones al poder nacional en el año 2009, producto, como ya lo mencionamos hace rato, o amparado el Ejecutivo Nacional en la sentencia del 2008 de la Sala Constitucional, había un grupo, el grupo DP World, que es la Autoridad Portuaria de Dubái, que ya tenía presencia en Venezuela, porque DP World había comprado al grupo CSX americano, que ya tenía presencia en Venezuela, asociado con el grupo Bulton, y en Puerto Cabello tenían un terminal muy rudimentario, 20.000, 40.000 metros de terrenos dentro del puerto, otorgado en, no concesión, sino mediante un contrato de autorización, una suerte de arrendamiento portuario, y ya DP World había invertido allí una cantidad de dinero exorbitante. Bueno, Roberto, para el momento en que opera la reversión, ya DP World tenía firmado con el gobierno de Carabobo, con la gobernación del estado de Carabobo, un proyecto para invertir cerca de 300 millones de dólares en un terminal especializado de contenedores. Y cuando llegó las nuevas autoridades, las autoridades estatales, en vez de agarrar a DP World y traerlo como socio estratégico en cualquier tipo de revisión de lo que en ese momento existía, bien sea una alianza o bien fuera un contrato de concesión o la revisión del contrato que ya tenía firmado, sencillamente no lo forzaron, pero no hicieron el menor esfuerzo porque esta gente sencillamente siguiera adelante con su proyecto. ¿Y qué crees tú que ocurrió con esa inversión? Esa inversión es la que terminó en el puerto del Callao, en Perú, una inversión superior a los 500 millones de dólares, y hoy día Callao tiene un terminal especializado de contenedores manejando unos volúmenes extraordinarios. Entonces, el tema de la inversión privada es una inversión es fundamental, y por cierto, si tú quieres lo podemos tratar un poquito más adelante, fundamental en lo que va a ser el post-COVID, porque no hay forma de desarrollar los puertos o de sacar los puertos adelante, como muchos otros sectores, sin la comunión del sector público con el sector privado. Mira, y es que no lo vamos a dejar muy adelante. Yo creo que podemos tocarlo ahorita. Y por supuesto, el post-COVID dependerá también, a pesar de que es una
una dolencia global, cada estado lo padece de una manera muy específica, ¿no? Y con una crudeza mayor. Vemos cómo la realidad asiática es una, la realidad europea es otra, y a pesar de que estamos en Latinoamérica, la realidad venezolana es muy particular y por supuesto la padecemos más porque tenemos otras dolencias, ¿no? que acompañan al COVID. Entonces, sí, me gustaría que dijeras la importancia de esa integración entre lo privado y lo público, post-COVID general, pero post-COVID Venezuela, esperemos que con mayores libertades, porque también el COVID ha incitado a la creación de estados policiales con mayores controles. Bueno, efectivamente, para hablar de ese post-COVID, me gustaría que situemos a los puertos actualmente en el medio del COVID, ¿no? 19. Y esto es importante porque tampoco hay que crear alarmismo. Los puertos venezolanos están funcionando relativamente bien y de manera normal, digamos, en medio del COVID que estamos viviendo. Y eso tiene varias explicaciones. En primer lugar, los volúmenes que nosotros estamos recibiendo son volúmenes verdaderamente risibles para la economía venezolana. Te puedo poner a manera de ilustración que en el 2008-2009, los puertos en su conjunto manejaron cerca de 1 millón de TEUs. Vamos a imaginarnos 1 millón de contenedores de 20 pies, aunque eso, la cuenta no es exactamente así, pero para simplificarlo, para que lo entienda la gente. Vamos a imaginarnos, no todos los contenedores son de 20 pies, luego 1 millón de TEUs no son 1 millón de cajas. Pero bueno, pensemos en 1 millón de cajas. Actualmente, Roberto, primero no hay data confiable, porque no hay estadísticas portuarias a nivel nacional. Hay unas estadísticas que lleva Bolipuerto, hay unas que llevan los privados, pero en todo caso, me atrevo a decir, de acuerdo a unos números que he visto, que no hay más de 200.000 TEUs a nivel nacional, manejados por todos los puertos. Eso te puede dar una idea de la caída del tráfico. Por eso es que en el medio del COVID, la afectación ha sido poca, porque, bueno, ¿qué más cancelaciones de toques de buques podemos tener si ya teníamos unos toques de buques bastante reducidos? En el tema de contenedores, porque es muy poca hora la mercancía terminada que arriba al país. En el caso de graneles, bueno, siguen llegando importantes cantidades porque ahí es donde llega prácticamente productos alimenticios, como, por supuesto, productos a granel, todo lo que tiene que ver con soya, todo lo que tiene que ver con, bueno, también relacionados con ese sector, como son fertilizantes, entre otras cosas, azúcar, arroz, vaya usted a pensar. Pero, y en el campo petrolero, bueno, no tenemos que abundar mucho para entender que ha habido una reducción drástica también en el tema de los buques petroleros. Por otra parte, puesto que son muy pocos los toques que tenemos, son muy pocos los volúmenes que manejamos. Entonces, los puertos, luego del 13 de marzo, si bien es cierto, el gobierno, por supuesto, exceptuó al sistema portuario nacional de la suspensión de actividades, por lo que los puertos siguen funcionando, las aduanas siguen funcionando, y desde luego los operadores portuarios privados, además de Bolipuerto, como el gran administrador portuario y operador portuario público, siguen funcionando. Digamos que no ha habido tal afectación, el COVID no lo ha afectado, pero lo que hay que pensar es en los reacomodos a nivel internacional que vamos a ver luego de que esta pandemia vaya pasando y volvamos a vivir en toda su extensión eso que se ha dado en llamar la nueva normalidad, ¿no? Estamos hablando de que la globalización se va a revisar. Esos términos de globalización actualmente puede que se acorten ahora, puede que ya se deje de pensar tanto a nivel global y se piense mucho más a nivel regional, porque hemos visto que ya Asia no es un socio confiable, o por lo menos no en los términos que muchos los pensaron. Todo lo que pueda decir ahorita, por cierto, un poco teórico, porque todavía falta mucha agua que recorra, ¿no? Mucha agua que pase bajo el puente. Pero en todo caso, vienen
una nueva realidad que va a estar caracterizada por una mayor digitalización, por una mayor automatización, por trabajo a distancia. Y en ese marco es en donde tenemos que, bueno, reconsiderar todo el tema portuario. Y aquí es donde yo te decía hace rato que el sector privado tiene un rol importantísimo que cumplir, pero el sector público también tiene un papel muy importante que cumplir, que es revisar la gobernanza, revisar cuál es su rol, porque el Estado ahora no puede distraer recursos. El Estado tiene que concentrarse en políticas de salud, por ejemplo. Ahorita hay que revisar el tema del sistema, de los sistemas nacionales de salud. Es decir, cómo optimizarlos, cómo mejorarlos y cómo crearlos, en el caso venezolano, que es un sistema tan pobre. Otros países tendrán que revisar lo que tienen, que es óptimo, pero que ha demostrado que puede ser rebasado por una pandemia y habrá que pensar cómo resolverlo. Entonces, el Estado no tiene ahorita que distraer recursos. El Estado lo que tiene es que buscar cómo atraer al sector privado para que invierta lo que tiene que invertir. Y en el caso portuario y en el caso venezolano, que nos ocupa, ese es, para mí, un aspecto fundamental. Los puertos tienen un estado de obsolescencia importante en Venezuela. Acá, desde la época del INP, y con la excepción de La Guaira, no se ha construido un metro lineal de muelle nuevo. Es decir, que nuestra infraestructura portuaria viene de la década de los 80, finales de los 80, es decir, ya tiene una obsolescencia importante. Repito, excepción el terminal de contenedores de La Guaira, pero estamos hablando de un terminal bastante modesto, ¿no?, en términos de infraestructura. Así que hay que invertir en infraestructura portuaria, hay que invertir en equipamiento portuario. No tenemos grúas, con excepción de las grúas tipo pórtico o gantry que existen en La Guaira. En el resto de los puertos, y en el caso de Puerto Cabello, hay unas pocas grúas de tierra para atender a estos buques. Hay dragados muy, muy precarios, con lo que es imposible que vengan buques de gran porte. Aquí un buque con más de 2.500 TEU o 3.000 TEU no entra. Tiene problemas para entrar en un puerto como el puerto de Puerto Cabello, cuando se supone que un buque actualmente de 3.000 TEU es un buque pequeño. Si tienes presente que actualmente anda un gigante de 24.000 TEU por allí dándole la vuelta al mundo, ¿no? Estoy exagerando un poco, no le da la vuelta al mundo, pero obviamente se mueve entre Europa y Estados Unidos o Europa y Asia. Pero hay mucho por hacer y, te repito, sin la mano del sector privado es imposible. Así que yo creo que es fundamental en ese post-COVID que los estados, y en el caso del Estado venezolano, revisen muy bien sus estrategias para tratar, no es fácil, Roberto, muy complejo, para tratar de enamorar a los inversionistas privados que estén dispuestos a traer mercancías a Venezuela, traer sus buques a Venezuela. Ahora, quiero terminar esta idea con un punto importante, porque lo he insistido frente a amigos, autoridades, clientes, y siempre es motivo de discusión. ¿De dónde vamos a sacar la mercancía cuando tenemos una situación económica tan, tan precaria? Porque obviamente necesitamos mercancía para que los puertos se muevan, porque los buques siguen la mercancía y los puertos disfrutan es de los volúmenes que le generan los buques y la mercancía. Bueno, yo creo que hay todavía una posibilidad para los puertos venezolanos que sigue siendo la mercancía de transbordo. Es decir, esa mercancía, Roberto, que no viene a Venezuela para su mercado interno, sino que sencillamente usa el país como trampolín para ir a otros destinos. De forma tal de que los puertos venezolanos puedan atender la mercancía que viene a su mercado interno, de momento muy precaria por toda la situación económica, pero que pueda ser ese trampolín para lo que llamamos en el negocio naviero, se habla del transshipment o del transbordo, que es mercancía, te repito, que descansa o llega a puerto venezolano para ir a otros destinos finales, bien en Sudamérica, bien en el Caribe, etc. Por supuesto, tenemos competidores
grandes ligas ahí, ¿no? Tenemos a Panamá, tenemos a Cartagena, que es nuestro principal competidor, tenemos a Curazao enfrente, tenemos a República Dominicana y desde luego a Jamaica. No es fácil, pero nosotros tenemos algo que no le sobra a los demás, que es ese espacio. Tenemos mucho espacio portuario y tenemos condiciones que nos permiten ofrecerle a inversionistas y dentro de esos inversionistas a grandes líneas navieras, términos comerciales y términos tarifarios de tal magnitud y que sean tan atractivos que quizás podamos atraer algunos inversionistas. Pero desde luego requiere de estrategia, requiere de perseverancia, requiere de conocimiento y lo más importante, requiere de seguridad jurídica para poder enamorar a esos inversionistas. Mira, habías mencionado una palabra hace unos instantes y con esa terminaste esta expresión, enamorarse. Y hay que enamorarse para hacer las cosas, digamos, no obligados, sino por libertad. Y enamorarse es libertad. Y nadie se enamora si no hay libertad. Y ese es el problema que estamos pasando ahorita. ¿Quién se va a enamorar para invertir en un país en el cual no hay libertad? Pero es que también ese enamoramiento viene para completar también otra cosa que dijiste, de preparación. Uno de los elementos esenciales y, digamos, de este leitmotiv de este espacio es reconectar al abogado, digamos, que no tiene todavía una especialización, o aquel muchacho que está saliendo del colegio y le llama la atención el derecho, y digamos que hay un divorcio entre lo que es la idea de derecho con el verdadero fin del derecho o el verdadero derecho, y esta Venezuela que desde el día uno, estamos hablando por ejemplo de la sentencia de la Sala Constitucional, y es que el día uno ya hubo una desviación de lo que es el telos constitucional, y tú has tenido muchísimos estudiantes. Me gustaría ya que fuéramos, digamos, teniendo unas ideas conclusivas de por qué enamorarse del derecho, por qué reenamorarse del derecho y qué palabras y qué expresiones y qué consejo le puedes dar tú tanto a los alumnos que ya has tenido, que pueden sentirse ahorita de capa caída, o a aquellos muchachos que todavía no se han decidido a estudiar derecho y a lo mejor dentro del derecho al área portuaria, ¿cómo haces tú para enamorarlos? Mira, es interesante esa pregunta, ¿no? Porque yo acabo de terminar un último curso de la Universidad Marítima en el área de posgrado, hace apenas 3 semanas, 2 semanas creo, y te sorprenderá que el curso tuvo creo que 16 o 18 estudiantes, y el último día, Roberto, terminamos, usamos siempre la plataforma Zoom para terminar las clases, porque apenas alcancé a hacer 2 presenciales y luego vino el tema del decreto de alarma. Pero no, lamentablemente no tomé una fotografía para la última clase, las 2 últimas clases. Esa clase terminó más o menos en algo como esto. Yo dando clase a oscuras porque se había ido la luz en mi apartamento, con una linterna colocada a un lado para poder ver un poco los apuntes que tenía, con una muy mala comunicación, con un calor tremendo que me obligó a abrir la ventana. Y en ese momento yo pensaba, y despidiéndome de los estudiantes porque era la última clase, pero ahí estaban todos los estudiantes, estaban todos conectados, con toda la precariedad de la clase. Y cuando terminé la clase, conversaba yo con mi hermano o con mi cuñada, que es increíble la resiliencia del venezolano. Y es increíble cómo todavía hay jóvenes que quieren estudiar. Porque no es fácil. Y mucho más increíble que haya profesores que quieran dar clase, porque tú sabes que dar clase, la docencia en Venezuela, realmente es un tema de vocación. No es un tema de retribución económica. Entonces, yo creo que hay razones para ser optimista, porque yo todavía veo muchachos que están dispuestos a recibir clases en esas condiciones tan disminuidas, que tienen como única explicación esas ansias que hay de aprender y de prepararse para una Venezuela del mañana.
Entonces, si tú me dices, ¿cómo enamoro yo a un muchacho? Bueno, mira, yo creo que, para que estudie Derecho. Bueno, nuevamente, al igual que muchas de las cosas que hemos dicho hoy, no es algo fácil, porque además este es un país donde la justicia es muy relativa, pero yo creo que hay que hacerle entender a los muchachos que esto va a cambiar. Tarde o temprano el país va a cambiar y tiene que cambiar para mejor. Y al contrario, es un país en donde todo estará por hacer y el derecho va a jugar un papel fundamental. El derecho aeronáutico, el derecho marítimo, el derecho de la competencia, entre muchas otras especialidades. No, ni decir, por supuesto, el civil y el mercantil, el laboral, pero muchos derechos emergentes jugarán. Actualmente, no hay duda de que cualquier joven que no esté pensando actualmente en el derecho de la informática y en el derecho del comercio electrónico, bueno, no está recibiendo el mensaje claro de que nos dirigimos a un mundo totalmente distinto. Y digamos que nuestra generación, con honradas excepciones, ya pasó el tren, ¿no? Para esas especializaciones. Esto es para los jóvenes, ¿no? Entonces, un joven que actualmente se me acerca, como ocurre, profesor, yo quiero hacer una tesis sobre los contratos de fletamento, por ejemplo. Y le digo, pero por Dios, eso está hecho todo. Todo eso está escrito. Todo eso está... existen tomos y tomos y tomos. Tú no estás viendo lo que está pasando en el mundo. Hay muchísimas áreas en las que se puede estos jóvenes preparar para esa Venezuela, Roberto, del mañana. Así que yo entiendo a veces la frustración de los muchachos, sobre todo en un país como el nuestro, donde el sistema de justicia es nulo, donde hemos visto el derecho venir a menos, pero creo que hay razones para ser optimista y creo que hay muchísimas más razones para venderle a los muchachos la idea de que este es el momento de prepararse y sobre todo prepararse en estas especialidades emergentes, dentro de ellas el derecho portuario, porque creo que hay mucho que investigar allí para esos puertos del futuro, y ahí es donde creo que este programa tuyo, esta maravillosa plataforma, y viendo además los temas que vienes tratando semana tras semana, juega un papel fundamental. Yo también soy bastante, bastante optimista, y creo que con esta conexión que hemos logrado, porque hemos escuchado materias que jamás, digamos, ha estado dentro de nuestra área de ejercicio ni de estudio. Y uno ve cómo en todas y cada una de esas áreas hay profesores y hay personas allegadas y está el interés genuino por ahondar en ellas. De verdad que yo cada día me convenzo más de que tenemos un mejor futuro y lo que estamos viendo, lamentándolo mucho, es el antiderecho. Pero bueno, nos va a distinguir sobre lo que va a venir. Mira, Pepe, hay una fase final de estas entrevistas que, salvo pocas personas, se me han escapado, pero es que me gustaría que, ya concluyendo, me dijeras tres profesores que te gustaría escuchar sus reflexiones, sus pensamientos a través de esta plataforma. Oye, mira... A mí me gustaría que en algún momento puedas entrevistar al doctor Tulio Álvarez Ledo, que es uno de los grandes maritimistas venezolanos, autor además de un extraordinario libro sobre derecho marítimo. Tulio, además de que es un hombre de marina mercante, es un abogado, doctor en derecho, fue ex magistrado además de la extinta... del Tribunal Supremo de Justicia. Creo que vale la pena que lo ubiquemos. Yo me comprometo a de repente servirte de puente si no lo tienes, porque creo que valdría la pena escucharlo. El otro, no sé si lo has tenido, no, Fernando Fernández. Fernando es una autoridad en el tema de sanciones, y yo creo que el tema de las sanciones es un tema muy complejo, sobre todo en los últimos tiempos, y Fernando se ha venido dedicando específicamente a esa área. Estoy en contacto permanente con él también. No sé si lo has tenido. ¿Lo has tenido ya en el programa? Sí. Con Fernando incluso hemos tenido, no solamente en este programa, sino que hemos estado en varias actividades y yo he participado, él me ha invitado un par de veces a su programa de radio y hemos disfrutado muchísimo,
porque más allá del tema eminentemente jurídico, como cultura general salen temas y a veces es difícil cerrar uno para pasar al otro, dado la cantidad de detalles tan amenos que uno trata, ¿no? Es un personaje realmente, ¿no? Es un personaje sin duda alguna. Y el otro también también creo es Alberto Lovera Viana, el doctor Alberto Lovera Viana, también ex juez contencioso tributario, y además experto también en puertos. Alberto puede tener algo importante que decir en el tema tributario y en el tema relacionado con el tema portuario, así que también Alberto es un personaje con el que siempre es grato también conversar, ¿no? Bueno, así que te dejo esos tres nombres allí. Lo convocaremos. Pepe, de más está decirte que estoy más que complacido de que por fin podemos tener internet continuo para poder... Nos permitió y que se portó bien, más importante todavía, ¿no? Más importante. Mira, Roberto, quiero aprovechar un último segundo para hacerle la propaganda, porque no me lo voy a perdonar, a la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, que actualmente presido, y sería, bueno, muy, muy maluco de mi parte no hacerlo. Ya yo tengo casi 2 años al frente de la asociación y con un grupo de profesionales, muchos de los cuales ya tú has entrevistado, por supuesto, Juan José Bolinaga, María Gracia Blanco, entre otros, pero tenemos ahí un grupo de un comité ejecutivo formidable, muy trabajador, el doctor Gustavo Maña también, precisamente la asociación en los últimos meses ha venido desarrollando una cantidad de foros virtuales, conversatorios en asociación con en copatrocinio con la Universidad Católica Andrés Bello, con la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y con la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, todo siempre alrededor del tema del COVID, pero en el ámbito del transporte, en el ámbito portuario, en el ámbito del seguro marítimo, entre muchos otros. Y quiero aprovechar de invitar a la gente a que visite la página web de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, que lo pueden conseguir en Google, colocan ahí Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, porque ahí tenemos una sección que se llama COVID-19, y es donde hemos venido centralizando toda la información, tanto a nivel internacional como nacional, documentos oficiales, como cantidad de conferencias. Por cierto, creo que algunas de los programas tuyos los hemos subido allí, porque lo que queremos es hacer una gran base de datos, base de información, para que cualquier persona interesada en estudiar el tema desde el punto de vista marítimo, portuario, aduanero, comercio internacional relativo al COVID, pueda conseguir toda esa información centralizada allí. Así que es un trabajo, una pequeña contribución que la asociación ha hecho, y invitamos a todos los interesados a que visiten nuestra página web. Mira, y además toma posesión incluso de toda la información que nos puedes dar y la ponemos al pie de este video para que automáticamente cuando llegue esa recomendación las personas puedan darle directo a los links y vayan a la página de ustedes que tienen un... Te tomo la palabra y te envío un mensajito con las redes sociales y la página web de la asociación. Excelente, así haremos porque creo que hay personas, por ejemplo en el caso mío, que uno tiene unas áreas de investigación tales y se va alejando de otras, a lo mejor no porque sea la, digamos, la primigenia, pero sí son con un interés de verdad superior que ayuda a ver incluso temas distintos desde una óptica diferente y una perspectiva que te ayuda a tomar otras decisiones. Claro, claro. Además, informativo 100%. Yo escuché tu programa, por ejemplo, sobre el tema del Zoom, la plataforma esta y todo esto, con los expertos que tuviste allí. Y a mí, mira, me resultó fundamental para entender un poco algo que a uno le suena, tú sabes, guerra de las galaxias o algo tan extraño. Y lo explicaron de manera tan llana y de manera tan técnica que bueno, ahí estaba la solución. O ahí estaba, por ejemplo, te permite un mejor entendimiento. Dejé de ver a Zoom con la desconfianza que la estaba viendo, ¿no? Así que esto es lo maravilloso de tu programa y, por supuesto, lo maravilloso de actualmente de plataformas como esta. Bueno, Pepe, muchísimas gracias. Y esta es tu casa. Muchas gracias, Roberto, ¿ok? Encantado y, bueno, saludo a todos.